llegó el mundo de Al Ritmo de la Farándula, chicas. Vamos a acabar a todo el mundo que se lo esté ganando. No, no, vamos a dar la información, perdón. Yo no acabo a nadie. Dariche, yo no sé lo que va a pasar con tu vida a partir de hoy, ¿viste? Para ser sí, mi amor, sea. Está incluida con lo de la diputada esa. No, no, porque yo hablé con certeza y estoy hablando con toda la educación. Fuiste tú que me dijiste que ya cogí el fiado, ¿eh? Ética. Fuiste tú que me dijiste, ¿eh? Sigue hablando, pues viste como me dijiste. Baby, y tú fuiste que me dijiste con todo que respeto, no, me todo respeto, hay que tratar. Así que ya lo sabes. Señores, la farándula está caliente y sabrosa, pero rápidamente las redes sociales. Para usted informarse de todo lo que ocurre en nuestro patio, arroba Al Ritmo de la Farándula TV, para usted seguirme y yo seguirlo y ver todas las informaciones. Si usted ve alguna información, algún chisme, grabe los audios, por favor. No me mande nada más el video sin escucharse. Por favor, mande todo, texto, información. Y si usted quiere, páseme un número de cuenta, yo le paso alguito para yo ayudarle y todo. Sí, el alguito es 1,000 o 2,000 pesos, por si acaso, ¿eh? Por yo me voy a encargar de escribirte esta tarde. No, tú no. Ustedes no valen, ¿eh? Ustedes no valen. Contundentes. Igual que la diputada, ¿verdad? Que no, con informaciones contundentes. Señores, de primera mano. Vámonos rápido con esta información. Ustedes saben que los artistas a nivel nacional, cuando están aquí, no le dan mucho respeto, como que lo ponen arriba, activo, lo motivan. Pues en este caso, Lírico de la Casa, tiene que hacerme el coro. Lírico de la Casa, pues estuvo en un estado americano participando con más de 20,000 seguidores, 20,000 fanáticos compartiendo su música, y allí pensaba que nadie lo conocía, ¿eh? Todo el público estaba cantando su música. ¿Ustedes no me creen? Sí te creo, Dani. ¿No me creen? Yo no estoy segura. Ah, bueno, pues si tú no estás segura, miren ahí el video de Lírico en la Casa. Casi todas tus amigas son dominicanas. Señores, sí, todas las dominicanas, todas tus amigas que vienen de Colombia, de otros países, no le cabe la menor duda que República Dominicana es el mejor país para gozar, para chelchar. Un gran vividero, Daricho. Hay que ser sinceros, y República Dominicana es un vividero fenomenal. Aunque nosotros somos un pedacito de isla. ¿Podrías explicar esa frase? Sí, es verdad. Explícame esa frase. Explícanos. ¿Qué es un vividero? Espérate. ¿Qué es un vividero, doctora? Donde uno vive, señor. Donde uno vive, donde uno se relaciona, donde uno camina por las calles tranquilos. Por lo menos yo hace eso. Ah, no, hazlo ahora, como están los atracos. Bueno, hazlo ahora. Ha cambiado mucho República Dominicana, lamentablemente. Pero no deja de ser el país de las maravillas, donde todo pasa, pero nada pasa, y que además de eso se celebra todo se celebra. ¿Cómo que donde todo pasa, pero nada pasa? Así mismo, usa tu imaginación, Darío. ¡Oh! La mandó, lo mandó, finalmente. No, tranquila, que yo le tengo la de ella guardada todavía, pero sí, lo importante es que el Lírico de la Casa está sonando con su música, porque se lo demostraron ese gran coro de americana y americana. ¿Qué fue, doctora? ¿Qué fue, doctora? No entendí. Pero otro que sí quiere irse de este país porque está harto, que está desencantado y está comprando terreno en Dubái, en Colombia, en Costa Rica, en toda parte del mundo, porque está harto de estar aquí, es Tosicrotu. Ave María. Tosicrotu en Dubái ahora mismo. Señores, es que Tosicrotu. Y Tosicrotu en este momento está firmando algunas cositas porque compró varios terrenos. Él quiere hacer un edificio tipo Dubái también. Con más de 70 pisos. Ojalá se le dé. Hay que ver. Vamos a ver qué es lo que él nos dice. Porque él me mandó un videito. Él me dijo, manito, ponme ese videito para que la gente sepa dónde yo estoy. Mírenlo ahí, el video de Tosicro. Viene movie. Solo con Balvin. Mete tanta gente. Movie en Dubai. En Dubai. De todos los países del mundo. Más de 200 personas. Yo te dije, manito, que esto es una realidad de verdad. Una conferencia internacional en Dubái, donde participamos todos los líderes. Y nada más son los líderes. O sea que. Al Jameira. Pound Jameira. Ya ustedes saben. Hablamos ahora y miren. De todos los países del
todos los países del mundo. Honduras. Para que vea, y Juliana, él estaba participando en esa conferencia, pero él aprovecha también cuando tiene de par de horas cómodas. Viste que sí se puede con la música comprar hasta un edificio. Yo no pienso que eso haya sido de la música, Juliana. Lo que pasa es que... Ay, no, tampoco me hubiera acabado que el pobre haitiano, que era feo cuando era pobre, que era rullero, tenía un peso que cae muerto, y ahora porque tiene cuarto, tiene el pan acabando. Entre ellos, insuperable, han hecho otras negociaciones que los han posicionado. ¿Cómo cuál? ¿Qué tipo de negociaciones? Han hecho inversiones hasta en YouTube, señores. Entonces, las negociaciones... no era de esas. Las negociaciones que han hecho los han posicionado en donde están, bueno, en este momento. Si no hubiesen sido artistas y si no hubiesen pegado la primera canción, nadie hubiese hecho. Eso sí es cierto. En esta nueva aplicación también, que le dio la oportunidad a poder lucrarse de esta manera, y no es la primera vez que va a Dubái, porque ha tenido otras conferencias allá. Esperemos sí, que pero, así que se posicione. Ustedes lo que están envidiosos, porque ustedes no tienen cómo comprar un terreno como lo está comprando él para hacer su costa. Tú no tienes un peso arriba, ni esta tampoco. Bueno, ni... ¿quiere ver mi cuenta? ¿Cuál tú tienes? ¿Cuál? Pero no la tiene como la alta tiene. Vamos a ver la producción. Él dice un libro. La captura de tu... Sí, sí, porque es la que está hablando. Pero tú también, porque tú eres otro, porque lo está acabando, porque tú estás diciendo. Amor, yo tú estás hablando. Tú estás hablando que la cuenta de él de dinero es como media dudosa de otro claro que no, tipo no, de negocio que tiene. Que diciendo tú, no, no, esta es lo que está diciendo. No quiere abrir ese oído y escuchar sobre las negociaciones, los negocios importantes que ha hecho Toxicro en aplicaciones también, no solamente en YouTube, también otras aplicaciones. ¿Cómo que, cuáles? O su libro. ¿Usted sabe también el nombre de la aplicación? Ah, con el libro. ¿Usted sabe el nombre de la aplicación que él está utilizando, la cual lo ha llevado a Dubái a varias conferencias? Ah, la verdad, esa pirámide que claro, tumbó a la gente. Claro que sí. Que te tumbó a ti también, que claro. Tú estabas ahí. Ay, sí, amor. Sí, pero no fue esa, fue otra, con otro nombre. Ah, porque caí, de verdad. Ay, caí, sí, de verdad. Amor, sí. Yo no sabía eso. Pero me recuperé. Bendiciones para Toxicro y todo lo que le viene arriba, siendo un gran negociante y cantante, expositor de la música urbana dominicana. Éxitos para ti, amigo. Así es. Vamos ahora a la parte seria. Nos vamos ahora a nuestra parte informativa del mundo del entretenimiento, donde vamos a hablar de nuestra amiga Joni Estrella. En este caso, pues ella estuvo hablando de Emma. Tú sube la voz, te escuchamos todos. Ah, ¿no se escuchó? Después se ha oído. ¡Vamos a hablar de Joni Estrella! Porque sé... Ay, verdad, que yo no puedo hablar tan alto, ¿verdad? Que anoche me di cuenta que estaba inflamado cuando llegué a mi casa, porque cogí un pique con una audiencia. Ay, que por cierto, tengo que contar una audiencia, se la voy a contar más adelante, de esa audiencia que pasé pique ahí. Pero óigame lo que pasó aquí con Joni Estrella. Ya hablamos ahorita que Angly se adelantó y puso el material sobre el comentario. Y es que ahora, pues, Joni Estrella, esta mañana la llamaron de la oficina administrativa de Esto No Es Radio. Y le dijeron, Joni, ¿tú te aplicas o te vas? Porque ella es una empresaria y ¿Ella empresaria? ¿No sabe que la tipa era empresaria? ¿Y de cuándo a dónde? Vamos a ver cómo Joni Estrella reaccionó. Aunque no lo dijo eso, se quedó calladita. Escuchemos el video todavía hablando de la señora. Nosotros, cuando viene un invitado aquí, particularmente a mí me hablaron una vez, que tú no estabas aquí, tú sí estabas aquí. Un artista me dijo, no me hable de eso. Yo, hermanito, mira, si tú quieres no te sientes ahí, porque yo te voy a preguntar lo que a mí me dé la gana, porque yo soy el que te estoy preguntando y el que quiero saber para el público. Así que tú me respondes o te paras de ahí. Se lo dije ahí, delante de Esteban, se lo dije. Y el artista se quedó callado porque sabe que él es una figura pública y tiene que aceptar todo lo que se le pregunte. Si usted quiere hacer pase de una información a otra, yo sigo pisando la pregunta hasta sacarle la verdad. Sí, porque la verdad, toda la queremos escuchar, pero no siempre que hacemos ya, una pregunta. Ya, como Nuria, yo así, hablando así, como Nuria, Alicia. Wow. No siempre que hacemos una pregunta estamos en la obligación, o sea, el entrevistado está en la obligación de responder. Ahora sí, como dijimos al inicio del programa, hay que respetar. Si yo tengo un entrevistado aquí sentado, yo tengo que respetar su opinión aunque no la comparta. Y claro, podemos cuestionar, pero siempre y cuando nos tratemos de respeto, usted hacia mí y yo hacia usted, porque cuando las cosas se salen de respeto, ya de ahí para allá puede pasar cualquier cosa. En este sentido, como al inicio de que hablamos el día de ayer de esta nueva, en este nuevo proyecto de ley que quiere implementar la senadora, ningún comunicador de República Dominicana está de acuerdo con eso. Es que no puede ser, es inaudito que se vaya a hacer una noticia y que después uno tenga que dirigirse a los legisladores para pedirle que lo aprueben. Y si no están de acuerdo, no va a pasar nada de ahí. O sea, ¿para qué entonces nosotros estamos hablando? Bueno, yo creo que no hacemos nada con un horario, digamos, por respeto a alguna audiencia infantil, donde simplemente lo más fuerte se dé después de 10 de la noche, por ejemplo, y lo más sutil
se dé en horarios infantiles. Es que ella quiere censurar la dignidad humana. Ella no quiere que se hable de las cosas privadas, íntimas. Y si usted lo expone, nosotros estamos aquí para decir la verdad. Ese es nuestro compromiso como comunicadores, como periodistas, como prensa, como reporteros. Tranquila, espérate. Tú estás apoyando a la zarosa esa de la legisladora, que tú estás apoyando. Estoy diciendo que el orden. No, porque si no, vete para allá, ¿eh? Oye, este te lo estás apoyando tú. No cambia el resultado. Yo voy a decir lo mismo, solo que en un horario adecuado. Porque hay algunas cosas que a los niños, a los jóvenes, no les interesa. Ella no quiere que se graben informaciones. No. Ella no quiere que uno coja una cámara para grabar ciertas informaciones. Ella quiere que se respete la intimidad, la parte humana. Sí, lo que pasa es que a ella no le conviene, como ella la ha visto en cabaña, la ha visto en hoteles, la ha visto en cosas que no ha sido con su marido, por eso no le conviene la información. Eso lo vamos a decir más adelante. Mientras tanto, yo mañana es sábado, el lunes voy a hacerme un examen de la próstata. Claro que sí, porque ustedes saben que a mí me gusta que mi doctor pues chequee cómo ando yo en mi salud y todo. Pero ustedes saben quién disfruta más esta prueba médica que va ahora semanal. Santiago Matías Lofoque. Él dijo que está feliz y contento porque amigo y tu hermano. Mi amigo y hermano y mi futuro jefe próximamente. Ay, Dios. Y ya yo no sé en cuál programa que voy a caer, pero voy a caer en uno de ellos. Chequemos aquí cómo lo dijo en el día de ayer, de que está feliz porque se hizo la prueba de la próstata. Escuchémoslos. Primera experiencia homosexual la tuve hace como 15 días. ¿El próstata? Sí, el examen de la próstata. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Mira esa sonrisa. Welcome. Semanal estoy yendo. Mi primera experiencia homosexual la tuve. Bueno, no es por nada jefe, futuro jefe, pero usted sabe que no es la primera vez que usted ha hecho esa prueba de la próstata, ¿eh? Usted sabe muy yo bien. Yo te recomiendo, Darío, que vea eso en efecto. Porque recuerde que usted le decía la prosti, ¿eh? ¿A usted se le olvidó? Tenemos fotos todavía, travestido de mujer, tenemos fotos, usted saliendo con su chofer, cuando usted tenía el Maserati negro. Yo lo recuerdo todo esto, no me venga usted a me decir ahora que usted fue su primera vez ahora con su doctor, ¿eh? Así que esto no ha sido primera vez, ¿eh? Ave María. No, yo no voy a decir. Opina. Yo no opina porque para eso están a usted bueno, aquí. Bueno, pero yo tengo el beneficio de la duda, no lo conozco, no sé quién es. El día que lo conozca, que lo vea en vivo en directo. Que tú no conoces a Santiago Matías, ese emporio de la música urbana y de la radio. No he compartido con él así como tú, Daricho. No todos tenemos el privilegio de compartir con la farándula dominicana. Miren, delante de quién yo estoy sentado, si es del diablo o de los ángeles. Según cómo habla Daricho, no es el beneficio de la duda, Julián, es que hay pruebas palpables. Dice el que andan fotos por ahí. Yo no puedo hablar de este tema, así que googlea ahí, busca la prosti para que te salga y me dirás más adelante. Sí, si tú quieres googlear entonces. Ave María Darío. Señores, y mientras tanto, yo espero que tengan los dos material de Yailin, la más barrial, que la está, más perdón. Viral, amor. Ah, sí, que ¿cuándo nosotros vamos? ¿Cuándo es que él va a corregir esa parte? Es que hasta que ella no se quita la chopería, que ella está en los barrios, en la discoteca, dándolo todo. No me creen. Miren a ella ya bailando, dando cintura, mientras su papi está haciendo concierto. Chequen ustedes cómo ella baila. Para que vea que mientras papi está disfrutando y cosas, si dice que ese video es viejo, pero todavía sigue dando cintura y toda parte, porque ya fue que lo publicó tú, por eso lo estoy poniendo. El hecho que tú me vengas a hablar. Fue jueves de TVT. Sí, hija, pero. Ese video es viejo. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer con Daricho? Ese es viejo. Producción, Daricho, hay que leer, Daricho. Mamá, pero fue ella que lo publicó como quiera. Jueves de TVT, recuerdo. Pero hoy no juego, fue otra madre. Sí, ya vi por esa puerta. Yo busco por dónde meterme porque yo no voy a ver. Como quiera. Yo le digo, enséñame a mover esas caderas porque hay que decir la verdad. Ella puede ser lo que sea de barrio. Ahora. Pero ella mueve bien esas. Tú lo que tienes es que arreglarte la nariz, tú también, porque ella se hizo.
hizo la nariz también. Mírenle esa fotografía donde ella se hizo esa nariz. Se le interesó, se la puso más puntúa, más fina, más elegante. Y yo para que yo la tengo puntúa. Bueno, hija, pero la envidia suya del cuerpo es porque ella se hizo la nariz y usted la vio también. Y usted pidió el contacto del doctor para hacerse la misma nariz igual que ella. Eso fue porque las dos son dos azarosas. Pero y una pregunta. A ver, que la nariz tuya de ahí se ha convertido ahora la reina de la cirugía. Exacto, de la cirugía, sí. Daricho, porque, y si ella está en cirugía, ¿por qué no se pone, se enfoca en el gimnasio para que estas canillitas, esas piernitas finas que ella tiene, puedan ir acorde con su trasero? Operan piernas. También operan piernas, mi amor. Pero entonces que se opere la pierna para que no se... Sí, es verdad, porque yo recuerdo que cuando salió, se me fue el nombre ahora. Georgina Dulú, que ella tenía las canillas cuando inició en Divertido con Hochi hace unos años atrás, pues ella tenía las canillas secas como Yailin, y como a los 6 meses la vi que estaba rellenada y todo, y la vi yo, ay, esta pero la perversa salió. Se hizo su operación, se ve muy chulita, sí. O sea, todavía se ve inflamada porque apenas lleva 2 meses y pico, 3 meses. ¿Por qué no hacerse algo acorde a su cuerpo? O sea, ¿para qué operar? Jesús, deja estar dando tantas vueltas, que tú no eres tráfico, tú no eres AME aquí. ¿Por qué me está haciendo señal como un tráfico tú? Bueno, yo no sé, Yailin y su nariz, ahora esto... Sí, pero se ve bonita, es eso en vida. También tú, haciendo tráfico. Arecho, aló. Dios mío. Vamos con la otra noticia, y es que Wisin y Yandel pues hicieron un concierto en Miami, pero como todo artista, siempre hay unos dimes y diretes con los fanáticos. Yo no lo voy a explicar. Escuchen lo que dijo Wisin y Yandel en este concierto. Por favor, la voy ahí. Sacaba para acá, ayuda. ¿Qué está? Sí, sube. Todo el mundo está ready, todo el mundo bien. Todo el mundo bien. Todo el mundo bien acá. Abuela, abuela, abuela. Ese material de Wisin y Yandel, ustedes saben, cuando los artistas están cantando, quiere que su público disfrute sus canciones, que viva el momento, la emoción, no que venga un azaroso a joder y a tirarte porra y a decirte de todo en medio concierto. Ay, eso me recuerda a la primera vez que yo los vi en vivo, en directo en Bogotá, que cayó un aguacero. ¿Y qué tiene que ver el aguacero con un azar, un fanático? Porque era. Nosotros seguimos gozándonos el concierto, ellos siguieron cantando y nosotros bailando ahí embarrutados. ¿Qué, Juliana? Sí, Juliana, pero eso no tiene nada. Pero Julián, eso no tiene nada que ver no, con lo que... No, porque si aparece un azaroso así como ese, pues yo también lo saco. Ah. O sea, que ahora en el programa la palabra azaroso va a ser implementada. Una cosa así, ¿no? Bueno, pero parte, que venga chiquito a jodernos mientras estamos en el programa, sácalo del estudio, porque dime, estás jodiendo. No. Eso es lo que hay que hacer aquí, entonces, en este programa. Esa energía tan bonita que energía. Tenemos, Dios mío. Señores, por última noticia, y es que Shakira se dice que está rompiendo su relación con Gerard Piqué. Pero este video no lo demuestra lo contrario. Ellos están juntos, porque dicen que ellos se están separando. Sí, y supuestamente que por una muchachita de 20 años. Ay, Dios mío. Así mismo. Ahí vemos su participación juntos, ellos saliendo de un supermercado, y todo el mundo lo está viendo como que están compartiendo, aunque se atreve esta desgraciada a decirme a mí de que ese video es viejo. Nada más falta que tú me digas a mí que ese video es viejo. No, yo lo que te puedo decir en ese sentido, en cuanto a esa relación. Porque eso fue ayer en la mañana. Ellos son hermanos ya. O sea, ¿por qué razón que una muchacha, un desliz, siéntese, hable con él? Si usted lo tiene que castigar, que lo castigue, que se vaya un mes para otro país, que lo deje solo ahí, pero que le dé una lección. No tiene que separarse de su pareja, o sea, y luego de tantos años juntos para... Y ahora donde tienen un Conani también, un Conani, claro, feliz. Señores, hemos concluido con el contenido de Arriba de la Farándula, y nosotros nos vamos a esta pausa comercial, pero cuando retornemos tendremos mucho más contenido en Pa' Todo el Mundo.